Sí, recordará que le mencioné que los interruptores flotantes requieren el golpe de un arma cuerpo a cuerpo. Bien, parece que no era del todo correcto. Según el libro, solo los interruptores azules requieren armas cuerpo a cuerpo. Los rojos necesitan magia, y para activar los amarillos, debe dispararles con un arma de fuego. Por fortuna, en el mismo capítulo del libro también se indicaba dónde estaban situadas algunas armas de fuego. Y dichas armas hay que verlas para creérselas. Regrese al refugio tan pronto como pueda. Ah, así que tales armas también son un legado de su padre. Están en la armería. Como la espada y el martillo, estas fabulosas armas evolucionan con el tiempo a medida que las utiliza, haciéndose más temibles. Pueden causar mayores daños y lograr increíbles efectos. La pistola es más apropiada para distancias cortas y su efecto es sorprendente. El rifle es perfecto para encargarse de los enemigos a larga distancia. El rifle, maravilloso. Nadie se le acercará si no quiere. La pistola permanecerá aquí en caso de que quiera volver a usarla. Mientras tanto, experimente y vea las increíbles propiedades que esperan a ser descubiertas.